Pues gente, espero que estén muy bien. En esta ocasión estamos en otro video del Charlán Adroguense. Y bueno, amiguitos míos, después de una larga espera, ya tenemos por fin la beta de la temporada 13 del Codmovilito, la cual está repleta, cargada de nuevo contenido muy interesante que a todos nosotros nos va a gustar. Ya las personas que se dedican a filtrar cosas del Codmovilito han estado revelando durante la madrugada mientras nosotros durmíamos muchas cosas ocultas que no se pueden ver en la beta, pero que están en los archivos del juego. Así que más adelante, en el día de hoy, no solamente subiré este video, sino que estaré subiendo por lo menos otros dos videos, porque hay mucho contenido, pero quiero hacer esto de manera ordenada. Así que en este primer video yo simplemente les explicaré cómo tener la beta, cómo pueden descargarla, por si todavía hay cupo, pues que algunos de ustedes puedan entrar. Ya más al rato subiré un video con los personajes del pase de batalla, porque sorprendentemente ya se revelaron los personajes del pase de batalla, lo cual me sorprende demasiado, ya que normalmente en cada temporada los personajes del pase siempre se revelan como 3 días antes de que salga la nueva actualización, y ahorita pues casi faltan 10 días, así que me sorprende demasiado que ya sepamos cuáles son los personajes. Pero bueno, más a rato subiré ese video y también mostrándole skins legendarias que van a estar llegando. Y después subiré un video con cambios significativos al Battle Royale que tiene esta beta para la temporada 13, aunque algunas cosas puede que lleguen en la temporada 14. Así que por lo tanto, manténganse al pendiente de este canal, porque ahora sí habrá un rico rellenazo cada cuantas horas. Y no solamente eso, decirles que también el día de hoy en mi directo de Troitolandia estaré jugando a la beta con todos ustedes para explorar el nuevo contenido. Aquí en pantalla estarán viendo a qué hora hago mis directos en distintos países. Y bueno, ya saben que mi canal de Trovo siempre se los dejo en el comentario fijado. Pero bueno, dejando fuera un poco el spam, vamos a comenzar de una vez. Decirles que esta beta salió anoche en la madrugada, pero no tan en la madrugada, salió como a la 1 a.m. si no mal recuerdo. Y bueno, la verdad es que su lanzamiento estuvo un poco curioso, ya que los de COD habían hecho una publicación en Reddit ya con el link de la beta. Sin embargo, rápido eliminaron su post, entonces nadie pudo entrar. Y después, como una hora después de que hicieran eso, pues ya la comunidad estaba muy espantada, porque pensaban que tal vez nuevamente iban a retrasar la beta y cosas por el estilo. Pero al final de una hora y media lo volvieron a publicar y es por eso que ya la tenemos. Yo el link de la beta se las voy a dejar en el comentario fijado, pero mucho ojo, si ustedes entraron rápido al video y no les aparece el comentario fijado, lo que deben de hacer es salirse del video y volver a entrar, porque seguramente si no les aparece es que entraron muy rápido y a mí no me dio tiempo de poner el comentario. Una vez que ustedes entren al link que les voy a dejar, los va a llevar a Twitter, en donde seguramente le van a tener que picar a otro enlace. Y cuando le piquen a ese otro enlace, automáticamente se les va a abrir una página que va a estar totalmente en blanco, y abajo les va a decir que están metiendo un virus ruso o algo por el estilo, y que si quieres descargarlo. Tú obviamente le das que sí, para que yo sepa todas tus contraseñas y te robe la identidad, y también para que tengas la beta. No, pues hablando en serio, pues de por sí los celulares siempre piensan que son virus, pero ustedes le dan en aceptar sin problema alguno. Y bueno, ya se les va a comenzar a descargar la beta. A mí me pesó casi 2 gigas la descarga, y por lo menos en mi caso tardó como pinches 40 minutos en descargarse, porque obviamente tengo un internet muy malo, porque vivo en un rancho de mierda. Pero bueno, después de esa larga espera de 40 minutos, o del tiempo que sea en el caso de ustedes, lo que deben de hacer es instalarla. ¿Cómo la instalan? Pues muy fácil, se van a sus descargas, bueno, a sus archivos, después a sus descargas, y le pican en la APK que pese 1.9 GB. Después la deben de instalar como cualquier otra aplicación, y normalmente la instalación de las betas tarda un poquito más,
de lo habitual. En dado caso de que le salga error y no los deje instalarlo, lo más seguro es que tu celular no tenga el espacio suficiente. Por ejemplo, mi novia también la descargó y ella tenía 8 GB de espacio libre y aún así no le dejó instalarla. Tuvo que borrar lo equivalente a otros 2 GB, o sea, tener 10 de espacio libre, y así ya por fin la dejó instalarla. Esto varía de celular a celular, porque por ejemplo, yo en mi celular tenía como 5 GB y sí me dejó. Pero bueno, simplemente decirles que si ustedes no les deja instalarla, o se les cancela la instalación o algo por el estilo, es porque deben de eliminar cosas. Una vez que ya lo instalen, si ustedes se meten, no los va a dejar entrar. Entonces necesitan utilizar una VPN. Yo aquí en el video les estaré poniendo una VPN que yo usé para que me funcionara. Simplemente es cosa de descargarla, le dan en elegir servidor, eligen Estados Unidos forzosamente y eligen el servidor de Estados Unidos que mejor les vaya. Yo en mi caso, el que mejor me iba era el de Los Ángeles, pero esto claramente varía a tu ubicación. Una vez que estén conectados en el VPN, lo que deben de hacer ahora sí es abrir el CodeMobilito en la beta. Y bueno, simplemente le dan a aceptar sus políticas, se meten como guest, ponen su nombrecito, el que ustedes quieran, pasan el tutorial. Y si logran pasar el tutorial, ya básicamente tienen su lugar asegurado en la beta. Responder rápidamente algunas dudas que seguramente muchos tienen. La primera es si necesitan borrar el codo original. Y no, no necesitan borrar el codo original, ya que esto es una APK muy aparte. La segunda pregunta es que en la beta siempre nos regalan armas de skins legendarias y también 10,000 gold points. Y muchos piensan que eso lo vamos a tener también en la cuenta original. Y no, hombre, carnal, o sea, no ande pensando mamadas, mijito, bueno fuera. Pero no, esos gold points tan solo son para utilizarlos en la beta. Y las skins legendarias igualmente solo son para utilizarlas en la beta. Ahora bien, si hicieron todo como yo les dije y no los deja entrar, lo más seguro es que la beta ya esté llena y por más que hagan, no los va a dejar entrar. Recuerden que cada beta tiene un cupo limitado de personas, así que pues es cosa de apurarse. Pero bueno, amiguitos míos, yo aquí me paso a retirar. Recuerden, al rato subiré otros 2 videos. Y también recuerden que al ratito, a las 5 hora de México, estaré en Tobitolandia viendo el nuevo contenido de la temporada 13 con todos ustedes. Sin más que añadir, yo me paso a retirar. Coman frutas y verduras y tomen mucha, mucha agua. Adiós.